Este jueves llega al Pleno de Alicante la ordenanza de mendicidad con la que el equipo de gobierno bipartito quiere poner coto a esta actividad. Para el primer deal, la nueva ordenanza será el fin tanto de la mendicidad como de la prostitución. Ni la mendicidad co coactiva, ni las mafias que explotan a las personas para mendigar, ni las mafias, mucho menos, de trata de blancas y que, y que fomentan la, la prostitución van a tener sitio en esta ciudad. El documento aún tendrá que recibir alegaciones a su configuración actual, y de hecho, la dupla PP Ciudadanos, que gobierna la ciudad, está abierta a aceptar aquellas que la mejoren. Todo lo que contribuya a ese objetivo de la ordenanza, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia en la vía pública, tiene cabida. La nueva ordenanza ha recibido críticas de la oposición, que derogó la anterior existente. No obstante, según el ayuntamiento, el documento ya ha sido copiado y aprobado en localidades como San Vicente o Elche. Recoge las medidas sociales para prevenir, para proteger y para dar una alternativa a todas aquellas personas que se ven sometidas por las mafias o a mendigar o a prostituirse. La nueva ordenanza de mendicidad que espera aprobar el Consistorio alicantino también establecerá sanciones para aquellas personas que pasen en bañador por Alicante o para los grafiteros.